Así estuvo este miércoles la feria de empleo que organizó COPEAGRI RL en el Centro de Capacitaciones en San Isidro de El General, donde recibieron a decenas de personas. Por Facebook lo vi yo y ya, porque ahora están las cosas muy duras y uno ocupa trabajo. ¿Sí? ¿Ha sido difícil en su caso conseguir? Sí, bastante, porque ya uno apenas viene saliendo del colegio y no tiene experiencia, ahora en todo lado pide experiencia y uno ya, no le dan la oportunidad, entonces ¿de dónde va a agarrar una experiencia? ¿Aprovechar entonces ese tipo de ferias? Sí. De ahí un poco difícil, sí, porque de ahí, por lo que hay mucha gente joven consiguiendo trabajo y de ahí, hay gente que tiene más estudio que otras personas. Yo no llegué como a las 7, sí. ¿Ha sido difícil en la búsqueda de empleo? Claro que sí, porque ahí, como le digo, hay mucha gente consiguiendo trabajo y, como le digo, mucha gente joven también. De ahí vamos a probar aquí, sí. Con algún trabajito, algo así. Sí, está duro lo que es el trabajo en Pérez, pero ya estas empresas le dan oportunidad a la gente. ¿Ha sido complicado? Ya, y buscar sí, pero vamos a probar el día de hoy. A ver. Vendedores, expendedores de combustible, reparadores de llantas, engrasadores, cajeros, bodegueros, choferes, gondoleros y carniceros fueron los puestos que se solicitaron. Bueno, la idea es si tenemos algunas necesidades, ¿verdad? En este momento nos enfocaríamos solamente en la parte comercial, de momento, supermercados, la ferretería, ¿verdad? Suministro, servicentro. Y la idea es, aparte de poder completar esas plazas que en este momento tenemos, también fortalecer la base de datos para cualquier necesidad que se presente en estos días, ¿verdad? O ya a inicios del otro año. Cindy, ¿pensaron que fuera a llegar tanta multitud de personas a esta feria? Bueno, en realidad es un proceso que ya hemos hecho en algún otro momento y siempre hemos tenido muy buena respuesta de la gente. Entonces, como la cantidad exacta, no te puedo decir si la imaginábamos o no, pero sí sabíamos que teníamos que prepararnos. De hecho, y por eso hay varios compañeros, no solo del Departamento de Desarrollo Humano, sino de las mismas áreas comerciales que nos están apoyando para poder atender a la mayor cantidad que se pueda, ¿verdad? Sea que nos dejen la información rápidamente o por lo menos hacerle unas preguntitas muy básicas. En esta feria participaron personas de diferentes edades. Sí, hemos tenido opción, ¿verdad? Cuando llegábamos 6:30 de la mañana había bastante, ¿verdad? Tanto muchachos como persona también un poquito más madura. Hemos estado saliendo también cada cierto tiempo a recoger la oferta del que no pueda esperar, ¿verdad? A que le atendamos. Entonces sí hemos logrado ver y conversar con alguno de ellos, sí no solamente jóvenes, ¿verdad? También hemos visto ya personas más adultas, más un poquito más maduras, pero he visto como de todo, ¿verdad? Esta feria se hizo para el área comercial.